El pasado 5 de enero, la administración Biden anunció que incluía a migrantes de Nicaragua, Cuba y Haití a la lista de nacionalidades que no recibirían su frontera terrestre sur, así como su expulsión inmediata a México. Al mismo tiempo, las autoridades estadounidenses anunciaron que extenderían un programa migratorio llamado Parol Humanitario para personas de estas nacionalidades. Se trata de un programa que ya existía para ucranianos y que desde octubre pasado se implementa para venezolanos. En Confidencial te explicamos cómo funciona y el proceso para aplicar. El parol humanitario es un permiso de permanencia temporal que le permite a una persona emigrar de forma regular para vivir y trabajar en Estados Unidos por un periodo de hasta 2 años, tiempo en el que podría luego buscar opciones para extender su estadía bajo algún otro estatus migratorio previamente establecido en la ley. Según el anuncio de Biden, serán 30.000 los cupos mensuales disponibles, repartidos entre nicaragüenses, cubanos, venezolanos y haitianos durante todo el 2023. Entre los requisitos para optar a este programa se encuentran ser nacionales de Cuba, Nicaragua, Venezuela o Haití, encontrarse fuera de los Estados Unidos, tener un pasaporte válido y vigente para viajes internacionales, contar con un patrocinador con estatus legal en Estados Unidos que demuestre que tiene la capacidad de dar apoyo financiero y cualquier otro tipo de apoyo que sea necesario a la persona que solicita el parol, contar con fondos para costear su pasaje aéreo a Estados Unidos, cumplir con los requisitos de vacunación y otros requisitos de salud pública. No son elegibles las personas que tengan residencia permanente o estatus de refugiado en cualquier otro país o tengan doble nacionalidad, hayan recibido una orden de deportación de los Estados Unidos en los 5 años previos o estén sujetos a un veto de inadmisibilidad basado en una orden de expulsión anterior. Tampoco son elegibles las personas que hayan cruzado de manera irregular las fronteras de Estados Unidos, México o Panamá después del 5 de enero. Los aplicantes no pueden presentar una solicitud directamente para este proceso. La persona de apoyo o patrocinador en Estados Unidos primero debe completar y presentar en línea el formulario I-134A a nombre del posible beneficiario ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, USCIS, por sus siglas en inglés. Si el USCIS determina que el formulario contiene la información necesaria y la persona cumple con los requisitos para ser patrocinador, se envía información al correo electrónico del beneficiario acerca del siguiente paso. Si USCIS no confirma que el formulario I-134A es suficiente, el aplicante recibirá un correo electrónico de parte de USCIS notificando que no será considerado para el permiso de permanencia temporal. Sin embargo, el patrocinador puede presentar nuevamente el formulario I-134A en nombre del mismo beneficiario. El aplicante ahora debe crear en línea una cuenta MyUSCIS en la cual debe completar su información biográfica y dar fe de que cumple con todos los requisitos de elegibilidad. Después de confirmar la información biográfica en su cuenta MyUSCIS y de completar las declaraciones de elegibilidad requeridas, el aplicante tiene que ingresar a la aplicación móvil CBP One y solicitar una autorización adelantada de viaje a los Estados Unidos. Para ello, deberá escanear su pasaporte, brindar el número de formulario I-134A enviado y una fotografía. A discreción propia, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos notificará al aplicante por medio de su cuenta CBP One si le otorgará o no la autorización adelantada para viajar a Estados Unidos para obtener este parol o permiso de permanencia temporal por razones humanitarias. Si se le da la autorización, la persona beneficiaria tiene 90 días para viajar por vía aérea a los Estados Unidos. Es importante que sepa que contar
con la autorización adelantada de viaje no garantiza la entrada o el otorgamiento del permiso de permanencia temporal al llegar a un puerto de entrada de Estados Unidos. Al llegar a un puerto de entrada de Estados Unidos, el beneficiario será inspeccionado por las autoridades migratorias y luego de dicha inspección determinarán si la persona amerita o no el parol o permiso de permanencia temporal. Como parte de la inspección, los beneficiarios serán sometidos a verificaciones e investigaciones adicionales. A quienes se les otorga el parol o permiso de permanencia temporal, se les va a conceder un periodo de hasta 2 años para vivir en el país y serán elegibles para un permiso de trabajo bajo las regulaciones existentes. Las autoridades estadounidenses pueden revocar el parol o permiso de permanencia temporal en cualquier momento si se determina que este ya no es necesario o si la persona beneficiaria ya no cumple con cualquier condición existente con base en dicho permiso. Aquellos que intenten ingresar de forma irregular a los Estados Unidos no serán considerados para el parol y se les denegará la entrada. No es necesario que el patrocinador sea familia de la persona beneficiaria, solamente debe cumplir con los requisitos. El proceso es gratuito, tanto para el patrocinador como para el aplicante. Si alguna persona cobra a cambio de ser patrocinador, esto califica como fraude y debe ser reportado a las autoridades.